¿Qué tal toda esa bandita del YouTube? De aquí del Tacubo Cinero, del Bar Tacuba. Pues bueno, yo soy el Daring y en esta ocasión les vengo a hablar pues del proyecto nuevo que tiene Rubén, se llama Los Cacomixles. Es una bandita que está inspirada pues obviamente en ese animalito que es parte de nuestra fauna aquí en la ciudad, en la zona del sur y en otros lados también está. Que bueno, pues cuídenlos y obvio sí que es totalmente acá nuestra, y por eso yo creo que el nombre, pues el grupo se ha llamado así por el animalito, y entonces ellos están conformados por Rubén en las vocales, también está Rafa Costa, que era ahí de los Locos del Ritmo, también está Rafa Miranda, que era de un grupo ahí como underground que se llamaban los Slippers, y también está Joselo, digo, está este gato de los Gatos DF, pero pues es un conjunto ahí que estuvieron en el Garden, Wings Garden de Tlalnepantla. Fue el primer show que dieron entre amigos, entre familiares. Ahí como padrino del evento, pues estuvo Luis el Aragán, que también ya es un músico reconocido dentro del rock urbano, como se le denominó. Y pues ahora sí que dentro de su repertorio tienen varias canciones ahí del rock and roll, como por ejemplo Tus Ojos, que es ahí un clásico. También tocaron el Acapulco Rock, uy, como dice ahí la canción. Y la que fue como la sorpresa de la noche fue Cómo Te Extraño, que en la onda del rock and roll, del rockabilly, ya tocada así como con esa energía, suena muy bien. Es una rolita que pues es con cualquier ritmo, ¿no? Porque puede ser de ska, rock, incluso otras como balada, como la original. Pero es una canción que la verdad, tocada en rockabilly, sonó bastante bien. Como inicio de la banda, como primer show, pues no había ninguna expectativa. No sabíamos cómo iban a tocar las canciones, qué canciones eran. Y bueno, fue una gran sorpresa, la verdad, en este show que fue entre amigos y familiares y algunos invitados. Fue con reservación ahí en Tlalnepantla. Y pues lo disfrutamos mucho. También ahí echamos el traguito, la comidita, la platicada, una fotito ahí con Rubén y los otros músicos de la banda. Estuvo bastante bueno, la verdad. Y como siguiente fecha de los Cacomixles, pues van a tocar en el Zorro Music Fest ahí en Huautitlán el 17 de diciembre, ya para terminar el año. Obviamente, pues Tacuba tiene unas fechas anteriores que ahorita van a ser en el interior de la República. Espero que puedan ir allí al Zorro Music Fest junto con otras bandas para que los conozcan. Vamos a subir un videito por aquí para el canal para que los conozcan, nos den sus opiniones y pues ojalá les guste. A nosotros nos gustó bastante con esa energía rock and rollera, como la tiene Rubén, como la tienen los otros músicos. Ese conjunto suena bastante bien. Es un proyecto que vale mucho la pena echarle un oído, un ojito, ir a sus conciertos y demás. Pues bueno, pues ahora sí que nada más era para eso. Y pues ahí nos vamos viendo en la próxima ocasión. Ahí búsquenlos, suscríbanse, denle like y ahí nos vemos.